canalpuebla.com. Hola amigos de Canal Puebla, yo soy Salvador Sánchez y es turno de presentarles el Honda Fit, un pequeño auto de la marca japonesa que en esta su tercera generación es fabricado en la planta de Celaya, Guanajuato, y tiene entre sus principales atributos un abundante espacio interior y una combinación de motor pequeño con caja automática CVT que brinda buenos consumos de combustible. Vamos a comprobarlo. El exterior de este pequeño auto de la marca Honda es más atractivo de lo que nos tenía acostumbrados en sus anteriores generaciones. Las fascias delantera y trasera tienen algunos detalles que lo hacen ver más dinámico de lo que realmente es. Su vista lateral tiene una línea que inicia en la parte media de la salpicadera delantera y termina a la altura de las calaveras traseras, otorgándole mucho carácter a este auto con espíritu de hatchback. El diseño de los faros, calaveras, detalles en cromo y rines en dos tonos son un conjunto de características que hacen atractivo al auto. El interior destaca por sus confortables plazas delanteras y gran amplitud en las traseras, así como la posibilidad de aumentar el espacio de carga con soluciones útiles, abatiendo parcial o totalmente los asientos, consiguiendo un piso plano. La mayoría de los plásticos usados en el tablero, consola y puertas son de buena calidad, pero existen algunos muy duros que podrían mejorarse. En general, el diseño y equipamiento son muy buenos, ya que se tiene pantalla de 5 pulgadas y conectividad mediante entrada auxiliar y puerto USB. Volante con mandos para el piloto automático, sistema de infoentretenimiento y uso del celular mediante Bluetooth. Debajo del cofre de Honda Fit que estamos probando, hay un motor 1.5 litros que entrega 130 caballos de potencia y puede ir acoplado a una caja manual de 6 velocidades en su versión básica o una automática continuamente variable para la versión más equipada. Tiene una función Eco, en la cual muestra unas luces color verde o color azul en el tablero de instrumentos de acuerdo al modo de manejo que estemos haciendo en carretera o en ciudad. El Honda Fit es un auto que ofrece equipamiento y seguridad justos, que carece de potencia dado su estilo citadino, pero que ofrece un buen consumo de combustible, mucho más espacio interior que su competencia y un diseño que puede gustar o no, pero la realidad es que cuenta con detalles que lo hacen lucir muy llamativo. El Honda Fit es un auto que puede tener entre su competencia al Nissan Note por su estilo de carrocería o al amplio segmento de los autos hatchback. Está disponible en nuestro país en 4 versiones que van desde los 187 mil pesos en su versión más básica con caja manual hasta los 239 mil 900 pesos en la versión menos básica con caja CVT y un equipamiento muy bueno, así como un abundante espacio interior y unos consumos de combustible muy bajos. Síganos en las redes sociales y no se olviden de visitar periodicodigital.mx para leer la columna de este y otros autos que tenemos para ustedes. ¡Hasta la próxima! Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.